¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien. Seguimos aquí en Simulador de Destrucción. Me encuentro con Lalo, con Simba y con el Dodger. Aquí estamos y pues bueno, vamos a destruir. Ya hemos avanzado mucho, pues vamos a destruir. Voy a avisarles a dónde nos vamos. A ver aquí, ¿a dónde nos vamos? Vamos a ver, ¿a dónde nos vamos? Un nivel que tengan todos, Vamos a ponerles un nivel que tengan todos. No sé cuál nivel tienen. A ver, creo que tengan este. Creo que ese lo tienen, a ver. ¿Tienen este? Bueno, vamos a destruir. Bien, vamos entonces. Yo creo que vamos a otro nivel, a ver. Vamos al... Vale, vamos más abajo. Bien, vamos, yo ya, obviamente que ya tengo un nivel impresionante y miren lo que me compré. Ya me compré lo que es esta caja fuerte que me permite guardar 75,000. Y me compré obviamente que el arma poderosa y también esta como mina que está muy padre. Está demasiado genial. A ver, ¿dónde? ¿De qué lado? Acá, ¿no? Acá. Yo creo que aquí les da para que puedas. A ver, ¿aquí? O allá. No sé, creo que acá. Vale, oh, ya empezaron. Rayos. No me están dando ventaja. Vamos a destruir. Están con todo. Debo de ganarles. Vale. Esta lo soy muy bajo. A ver. Creo que Lalo está muy bajo. Uy. No me dejó una. Carga rápido. Estamos deshaciendo todo, o sea, estamos deshaciendo todo. A ver, por este lado, y creo que ya destruimos todo. Todo está completamente destruido, o sea, lo acabamos. Destruimos todo. Bien, a ver qué lado estaría muy padre. Tal vez este el primero. Vamos con los del nivel 1. A ver qué les pasa a los del nivel 1. Vamos a mostrarles. Ahí está Lalo. Vamos a destruir aquí. Cambia todo. O sea, una vez que comienzas con armas muy poderosas, ya lo ves todo tan pequeño y siento que me veo muy atascado. Muy atascado con esos niveles. Me siento muy atascado, a ver. Siento que ya no les dejo nada. Sí, obviamente, destruyes todo. Destruyo todo, ya les puse ahí, destruyo todo. Es que sí, destruyo todo. A ver qué dice acá. No sé, vamos a probar este nivel. Este nivel aquí está, Dodger, me parece. ¿Quién está acá? Aquí no, no sé quién está acá. A ver. Pues es que todo. Prácticamente todo. Voy a ponerle a Lalo, a ver qué dice Lalo. ¿Qué pasó, Lalo? A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Qué están haciendo? Ah, ya, que están en ese nivel. Me falta un nivel, ya voy. Adiós. Vale. Creo que ya se va. Cuídate, Lalo. A ver, Lalo. Órale, cuídate, Lalo. Bien, vamos a seguir nosotros a destruir. Que la verdad, este juego me ha encantado. Me ha encantado por las armas. Esto está muy padre, me gusta. Ahora ya puedo guardar 75,000, lo cual me ayuda demasiado para guardar muchísimo. La la.
Mi caja está padre. Hay una mucho más bonita, pero vale mucho. Creo que ya vale 100,000. Ya vale mucho. Voy a otro nivel. A ver. Voy a decirles, iré al otro nivel para mostrar. Bien, voy a otro nivel para mostrarles, chicos, lo que también ya los niveles que hemos desbloqueado. El nivel 30 ya lo desbloqueé y el nivel 35 también. Para la una pizza y ya, bien, vamos para... Ah, perdón. Miren, les voy a mostrar los niveles que ya he pasado. Este ya es nivel 15, ya lo han visto. Este nivel 20 también ya lo han visto. Y este nivel... Bueno, vamos con el 30. Este nivel 30 me ha gustado porque es como si fuera una prisión. Es como una prisión, miren. O sea, bueno, vamos a ponerlo aquí. En lo que estoy haciendo, vamos a abrir. O sea, todo lo que pueden hacer. Estas armas están muy poderosas, les voy a mostrar todo lo que destruye esta como una mina. Miren. Miren todo lo que destruye, a ver si se ve. Destruye muchísimo, destruye. Hace 3000 de daño, lo cual está muy poderoso. Y esta de acá, no, o sea, es mucho, demasiado. Me da 8000, me da 8000 de monedas. Y aquí hay unos tanques, que la verdad esos tanques me han gustado, pero también los voy a destruir. Ahí también, allá atrás hay aviones. Y aquí es como un cuartel. Ese es como un cuartel, un cuartel. A ver, se los voy a mostrar. El cuartel aquí, voy a poner una y aquí creo que obtengo todos los puntos. Aquí están las habitaciones. Y adiós. Ahí está. Me encanta esto. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué dicen los comentarios? ¿Dónde están? Bueno, ahorita los vemos. 75, ya reaparezco. Ahí está, ya reaparezco. Tengo 600,000. Por lo que veo, no es tan complicado poder comprar armas tan poderosas porque... Vale. Porque, ¿qué dice Lalo? Lalo, no sé qué dice ahí. No, o sea, no es difícil comprar armas poderosas cuando compras ya armas poderosas y para guardar. Ahora les voy a mostrar el nivel 35. Vale, voy a decirles que ya voy. Vale, voy. Nada más les voy a mostrar ese nivel 35. Esa es como una pirámide. Esta me encantó. Y yo quiero, lo que quiero ir es a ese edificio. Quiero destruir ese helicóptero. Vamos a poner una acá para que lo vean. Ahí está. Todo lo que puedes hacer con estas armas. Yo lo pensé y a mí me conviene. Obviamente tener esta como mina de 3000 me ayuda muchísimo, ya que puedo destruir muchas cosas más. Pero quiero comprarme otra para guardar. Otra arma más poderosa. Vamos al nivel de Simba, creo que ese es el nivel 5 de Simba. A ver, vamos a checar. Nada más que sí me siento como muy atascado por tener ya armas muy poderosas. Y a ver, ese es el nivel 25. Hola. A ver, nivel 25, ¿dónde está? Perdón, 5. Creo que es este, ¿no? A ver, nivel 15, no. Nivel 10, no. ¿Dónde es el 5? Ah, ese es el 5, ese es el 5, ese es el 5. A ver, vamos a ver. Y ahorita voy con el de... Simba, creo que se lleva... No, Dodger está en el 20, ¿no? Creo que Dodger está en el 20. Wow, tantos niveles, ¿no? Hasta está súper. Fíjense que sí me costó toda una... Ahora sí que sí, les voy a decir. Me costó toda una noche poder conseguir todo esto. O sea, conseguir estas armas. Toda una noche. Estuvo muy, muy, muy bueno. Ah, eso. Estaba aburrido. Ahí está. Vamos a destruir esto. Entonces sí, fue una noche desvelada, una noche que le estuve invirtiendo, ¿eh? Pero yo dije, quiero tener esas armas, la verdad, quiero tenerlas. ¡Doyer atascado! ¡Mira qué atascado! No deja nada, ¿eh? No deja nada. Vamos al nivel de nivel 20. Creo que ahí estaba Doyer. Bueno, no sé, a ver. No sé por qué me salí. Esos niveles ya se vuelven muy fáciles por todo el armamento que tengo. Voy a conseguir un poquito más de dinero en esta parte de acá, a ver. Creo que consigo más rápido acá. Creo que aquí consigo más rápido dinero. Vale. Voy a poner... Ese Dodger no perdona ni una. Bien, ese Dodger no perdona ni una, ¿eh? O sea, se va con todo. Bien, vamos a poner un arma acá. Una mina aquí. Ya casi destruyo todo. Uy, esto estuvo bueno. Te pasas.
con los de nivel 5. Se pasa con los de nivel 5, ¿eh? Ya lo vi. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó, Lalo? No les da chance a los de del nivel 5. Las manos quietas. Las manos abajo. Moviendo la cintura. No sé si era así parte del juego, pero bueno. No, es que con esto hago maravillas. Pero quiero la otra arma más poderosa. Quiero una más poderosa y sé que la voy a conseguir. Y ya llega al nivel 37. Eso está súper. Sí, creo que sí consigo el arma más poderosa. Vamos a ver cuál sería el arma más poderosa. A ver, esta de 400, no, esta ya me la puedo comprar. Esta también me la puedo comprar. Pero, a ver. Es que esta la veo padre. No, esta la veo muy, a ver. 4, no, esta es muchísimo, esta es muchísimo. A ver, esta, ando en la tienda viendo cuál me late para comprar. Hay una que vale como 100,000. Voy a ponerle 100,000. Buenos días al amor. Las manos, buenos días, amor. Hay una que vale 100,000. Hay una que vale 100,000. 100,000. No puedo poner números. A ver, 100. Perdón. 100,000. Mande. Sí, va. ¿Qué pasó? A ver. Entonces, estaba pensando. No, esta ya es muy exagerada. Yo creo que. No, pero esta está muy padre. A ver. Ya casi tengo los 100. Vamos todos al nivel 10. Vale. Los veo ahí, en nivel 10. Vale, vamos al nivel 10. Nada más quiero checar el arma. Esta me está gustando porque tiene 2000 de daño. 1500. Pero, a ver, en bombas, yo tengo esta. A ver. Creo que me conviene. No sé si me conviene tener una bomba más poderosa. Esta es de 4000 y esta es de 7000. No, este es mucho. Yo creo que me alcanza para esta. Esta ya es mucho. O puedo comprar una mochila que sea esta de 150,000. Yo creo que con esta compro más. No, pero necesito un arma más poderosa para llenar esta que tengo. Necesito un arma más poderosa. Entonces, voy a comprar un arma más poderosa. No sé cuál voy a comprar, chicos. Y el cohete. A ver, el cohete. Es que no sé. La veo un poquito difícil, la veo un poquito difícil. 400, esta me alcanza. Esta también me alcanza. No tiene mucho daño como tal. O sea, tiene más daño esta que tengo por 1000. Pero esta disparo más rápido, 2 segundos y voy disparando. Es como una sniper. 1500. No sé. Creo que me voy por esta. Creo que me voy por esta en 3 segundos. A ver. Vamos a ver la diferencia entre esta que tengo, que es 1000. Solo por un segundo, pero aún así, yo creo que sí vale la pena. No sé, esta me está gustando. No sé, creo que esta me está. Creo que voy a comprar esta, chicos. Creo que voy a comprar esa. Bien, vamos al nivel 10. ¿Dónde está el nivel 10? Ah, por allá. Creo que voy a comprar esa. Las manos quietas. Nivel 10. Ahí está, nivel 10 aquí. Ya está, ya destruyeron todo. Ya no se puede. A ver, no, ya no dejaron nada en este nivel. Ya se atascaron. No, miren, ¿cómo se atascan? Voy a poner aquí. No, ya no hay nada. Ya, se quitó todo. Vale, se quitó todo. Simba, entra. Entren. ¿No puedes entrar? A ver, ¿quién es él? Ah, Lalo, ¿no puede entrar a este nivel? Creo que todavía no puede entrar a este nivel. Ulala, voy mucho dinero. Vaya, oh my god. Voy a estar subiendo de niveles, aquí los veo. Vale Lalo. Aquí se viene mucha revolución de niveles. Ahí está Simba.
Nada más que siento que me veo muy atascado porque tengo armas obviamente muy, muy poderosas. Entonces, bueno, es lo que hay y a disfrutar de estas armas magníficas. Pero si quiero una muy poderosa. Yo creo que ya la tengo, ahorita ya la tengo. A ver, voy a destruir este carrito. Se ve muy chistoso, ¿no? Se ve muy pequeñito. Ya destruimos todo, ya destruimos. No, ya destruimos todo. Voy a otro nivel, a ver. Voy a decirles, voy a otro nivel para poder conseguir el arma más cheta. A ver si puedo conseguir el arma más épica. Épica. Uy, me voy del otro lado. Del otro lado. Ahí está el Dodger, vale. En lo que ellos están ahí destruyendo, yo tengo que destruir. Creo que me voy, no sé. La pirámide, no sé cuánto me dé, si me da muchas cosas más. Bueno, vamos con la pirámide. Igual probamos ese nivel que está interesante. A mí me ha gustado este nivel. ¿Qué era ese nivel? Nada. Quiero un arma poderosa. Es que hay que pensar bien porque hay armas poderosas que no tienen tanto poder, pero tienen menos segundos de retraso. Menos retraso y lo cual, está bien. Puedes esperar más veces, más rápido, no te tardas tanto. Pero armas que están muy poderosas, mucho muy poderosas, y se tardan demasiado. Cargan como en 4, 5, 5 segundos, lo cual te quita también tiempo, ¿no? Uf, ya casi termino con todo esto. A ver. A veces quiero pensarlo bien. A la hora de comprar, quiero comprar bien. También me conviene, obviamente, tener una mochila más grande. Pero necesito un arma poderosa para llenarlo más rápido. Entre más lo llene, puedo conseguir la... Bueno, que voy a comprar todo, o sea, casi todo. 900,000, ya casi lo completo, 900,000. A ver, voy a ver otra vez antes de comprar algo. A ver, una mochila, esta me la puedo comprar sin problemas. Esta también me la puedo comprar ahorita sin problemas, yo creo que ya lo voy a alcanzar en nivel. Pero en bombas, esta está muy buena, esta bomba, 3,000, esta es la que me ha ayudado muchísimo. Esta 4,500 y esta me puede alcanzar. Esta la veo extremadamente potente. Extremadamente poderosa. O sea, esto ya es más del doble de la que tengo yo, 3,000. Pero creo que me va a convenir esta. Yo creo, no sé, la verdad no sé. Es que está difícil, está muy difícil. Esta me lo puedo comprar también, 1,500. No sé, a ver. 3,000. Creo que voy a comprar la mina. Esa que hace daño 7,000, me ayuda más, me va a ayudar mucho más. O sea, entre más daño puedo llenar algo más. Entonces sí, voy a comprar esa. Definitivamente. Vamos a seguir de niveles, a ver. Ya casi alcanzamos todos. Bueno, la pirámide ya no, ya está muy rota. Vámonos a este, que lo bueno que a esta hora que me conecté, que es muy temprano, no hay casi nadie conectado. Entonces, me ayuda para poder tener casi todo esto para mí. Y ahora sí que llevarme todo, me ayuda para eso. Vamos a... Me imagino cuánto daño hará esa de 7,000. Pero obviamente que necesitaría uno como esos niveles así grandes. Aquí donde haces mucho. Porque como es un lugar cerrado y hay muchas cosas, lo haces muy rápido. Uy. La cosa es que si muchas, muy fuerte la explosión que hasta me avienta. No sé, está muy padre este juego. Me enamoré de toda la destrucción que puedes hacer. A ver. Te ayudo, dice. Pero este juego no se puede ayudar. Voy a decir qué dice Lalo. ¿Qué pasa, Lalo? Disculpa. Me concentré destruyendo. Me concentré destruyendo. ¿Qué dice Lalo? A ver, no leí. El arma macheta. Ok, ya soy nivel 7. Disculpa. Ya es nivel 7. Quiero conseguir la super bomba. Pero me vale mucho la super bomba. Me vale mucho. Pero la voy a conseguir. ¡Uy! La voy a conseguir, la verdad. De que ya soy nivel 9. Pero si eras 7. Avanzan bien rápido, ¿eh? O sea, está sorprendente que avancen muy rápido. Incluso creo que avanzaron mucho más rápido que yo, porque yo me tardé. Me tardé como una hora y media o dos horas, creo, para avanzar a ese nivel. Creo, me parece. No recuerdo bien.
Ya casi lo completo. Qué bueno que se metieron en este juego, chicos. La verdad, está muy padre. Yo se los recomiendo, obviamente, quien les guste los juegos de destrucción masiva. Este es su juego de destrucción masiva. No hay tanto rol como tal, pero sí diversión en grandes. Y algo que a mí me gusta, o sea, es ir superando esos niveles. Es que tengo hacks. Ya tengo 1000. Ya casi lo completo. Ya casi estamos a punto, mentiroso. Estás haciéndolo bien. Sí. Igual ponemos acá. XD. Bien, en lo que... Esta ya se ha destruido, ya no me conviene. Vamos a este nivel. Quiero ir al edificio. Ese edificio quiero. Quiero destruir ese carro que está ahí. Se pone interesante esto. Ahí está. Por cierto, ya se vienen más capítulos de Bloodsborne, ¿eh? Es que he estado jugando otros juegos y... Miren, les digo, ya soy nivel 10. O sea, que va avanzando de nivel muy rápido, ¿eh? ¡Qué bien! A mí sí me costó. Ahí está. Por acá. Es una estructura. Miren, ese castillo se ve muy prometedor. Yo creo que ese castillo va a ser nivel 40, nivel 50, no sé. Y luego, esa montaña que se ve hasta allá. Creo que ahí sí te van a dar dan mucho, mucho dinero. Entonces, lo cual lo siento que está padre. Uy, no lo puse bien. Estoy en la granja. Vale. A ver. Ahí está. Casi lo completo. Muy bien. En la... granja Pokémon. Nivel 25. Vas muy bien, Roger. Va muy bien, o sea... Yo sí me adelanté. Quise meterle mucho a esto. Porque me late lo de las armas. Se ven muy... como que jugosas, ¿no? Comprarlas. Miren, ya tengo... O sea, vamos a ver qué puedo comprar. No, me falta obviamente que 800. Para poder comprar la arma poderosa. La bomba poderosa. Esta la puedo comprar. Pero esta, no sé si este es el nivel muy hardcore. Este ya es mucho. Obviamente este 15.000. ¿Qué es esto? Explosión. No, este me vale muy caro. Pachón, ven al nivel 15. Vale, los veo ahí. Vale, ahorita vamos al nivel 15. A ver. ¿Este cuánto vale? 30.000 de daño. No, pero este me cuesta Rubox. 100.000, ¿no? Este destruye... La Black Hole Bomba. Este destruye todo, ¿no? Pero no. Este es como para comprar. Yo me lo quiero ganar así. A ver. En cohetes. ¿Puedo comprarme? Esta me la puedo comprar ya. Aunque si me compro esta, puedo disparar más rápido. Voy a ponerla de aquí. Muchas gracias, Lalo. Vale, voy. Ando de compras. Son unos cracks, bandita. Muchísimas gracias. Y algo que les iba a comentar. Obviamente a mí me encanta rolear. Y cuando hago rol, muchos me han dicho, me gusta creerme, sentirme y crearme en el personaje. Porque es un plus, eso ayuda muchísimo. Yo creo que a la interacción también. De poder interactuar, valga la redundancia, con el mismo rol. Si soy un policía, tengo que hacer un buen papel de policía. Si soy un médico, tengo que hacer un buen papel de médico. Y pues bueno, vale. Voy al nivel 15. Creo que lo puse, no sé si lo puse, a ver. Ah, sí, se me apareció. Entonces la bomba, vamos por esta bomba, chicos. Esta, la de 7500, vamos por esa, yo creo que nos va a ayudar. La mochila después la compro, yo creo. Pachón, ¿qué dice? No vi. ¿Qué dice? Uy, me metió, ¿dónde está? Pachón, ¿cuándo subes un capítulo de Bloodsborne? Hoy de Bloodsborne. O mañana, más o menos, hoy o mañana. Entre hoy y mañana sube el capítulo. Sí. A ver, lo voy a poner acá. A ver, si no, vamos al capítulo. ¿Qué pasa? No puedo salirme. Es que me metí, a ver.
¿Puedo salir en el capítulo? A ver, a ver. ¿Qué dice? Sí, sí. Ok, sale. Sí, sí, grabo ahorita, sí, obviamente, pero voy a decirles a ellos. Todos, tienen blogs. Igual, vamos a ver y podemos entrar con todos. Si todos tienen blogs, vale. Es que los quiero invitar a mi casa. En poco tiempo tendré blogs. Genial, Simba. Vale. ¿Qué les parece si estamos un rato más por aquí y nos vamos a Blogs para ver sus casas? A ver qué dicen. Yo creo que sí, estaría sensacional para otro capítulo. A ver, para ver sus casas. Vamos a poner esto acá. Vale. Vamos a conseguir por lo menos un poquito más de la mitad. ¿Para qué va Doya? Estaré aquí unos 5 minutos. Y de ahí voy para Blogs. Voy para Blogs. Uy, vamos a grabar. Tenemos muchas grabaciones. Fíjense, bandita, que no sé cómo he podido. Porque obviamente tengo mi trabajo. Tengo que dar clases. Y sí, a ver. ¿Tienen mi Instagram? A ver, no. No sé si lo puedo enviar por Instagram. A ver, mejor más fácil. ¿Tienen mi Face? Se los paso por Face. ¿Tienen mi Face? A ver, ¿qué dicen? Sí. Sí tengo este grupo. Se los mando por Face. Es todos somos Pachón. A ver si lo deja poner. Envíenme mensaje y les mando el link. Sale, vale. Aparte la de Luis Miguel. Aparte es la de Luis Miguel. La de Luis Miguel está muy chida. A ver. ¿Por qué? Es que como hay unas palabras. ¿Por dónde? Hay unas palabras que no las deja enviar Roblox. Si me mandas Roblox, a ver, Roblox. No sé cómo enviar, la verdad. Rubox, no sé cómo enviarlos. A ver. Porque tengo unos que no. Tengo ya unos Rubox que no ocupo, la verdad. Pero no sé cómo enviarlos. A ver. ¿Qué dice? Dice. Vale. A ver. Ya les pasé mi Discord. Envíenme mensaje y así les paso el link. Ahí está. Así ya les paso el link. Más sencillo. Vale, un poquito más y lo logramos. O por Face. Cualquiera de las dos que tenga. Ya casi lo completamos. Ya casi destruimos todo. Para el grupo de Roblox. Muy poco. Ya casi. Un poco más. Ahora sí me he tardado en llenar todo, ¿eh? Ya lo conseguí. A ver cuánto nos da. Vaya, muy bien. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy, bandita. Yo creo que en el próximo capítulo ya tenemos esa bomba. ¿Qué es eso? Vaya, a ver esa arma. Esa arma está muy poderosa, ¿eh? A ver qué tiene. Vaya. No lo había visto, no sé si eso es comprado o no es comprado, pero tiene un arma muy poderosa. Demasiado poderosa, demasiado.
pues vale. Nos vemos hasta aquí en el video de hoy, bandita. Espero que les haya gustado este video de hoy. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.